Bizarros días, chicos, ya muchos bizarros días en este tiempo. Hoy estamos aquí en casa con los más grandes. Estamos aquí con el Nacho, con el Jesús, con Edu, que está como cachimba, cómo no. ¿Y con quién? Y con Sergio, que va a hacer barbacoa. Voy a hacer las yacas, tío. Vas a hacer yacas, tío. Voy a hacer las yacas, tío. Ya está. Y está China también, China. Que tú también estás guapa. Y nada, vamos a hacer barbacoa. Vendrá Farina en principio, Chevy también. Y a tiempea. Nacho todavía no había visto videoclip de Marian, tío. El videoclip de Marian que edité yo a Sergio, tío. Ya que lo dijimos hasta en el mismo concierto, digo, tú me toques, te destroyes, que no has editado el vídeo, tal. Nacho en plan, qué vídeo. Pues nada, dentro intro. Está aquí Emilio el Ninja, todos no lo saben. Esto va a ser un show inolvidable. Es un showman. Y le vamos a rayar porque va a rodar cabezas. Me ha hecho Farina con la vida. ¿Has de fumar todo? ¿Quién está ahí? ¿Qué es eso, tío? Hay alguien ahí, tío. Hostia, no me jodas. Un ninja, tío. Hay un tío con katana, tío. ¿Qué pasa, tío? Encantado, macho. No sale como esperaba. De repente hay un tío que pasa ahí. Un pasamontañas. Oye, que el grito ha sido muy de coña, tío. Me he pegado una. Tío, joder, a ver si este tío me ha pegado una hostia. Voy a tener que estar. Qué malo, tío. ¿Qué pasa, macho? Encantado, tío. Mira. Dentro, intro. Dentro. Gracias al ninja. Ha traído katanas de pan, tío. Bueno, ha venido el ninja y ha traído la katana que ganó en el dog fight, tío. Hola. Muchas gracias. Un aplauso para el ninja. ¿Está grabada? Radio al estudio. Está, no sé lo que pone. Qué guay, tío. Bueno, espero que no ponga hijo puta máximo. Qué guay. Sí, claro. Claramente pone contacto ninja sangriento, ¿no? Qué grande, tío. El ganador de contacto sangriento, tío. Bueno, técnicamente no fui el ganador, se canceló. Ya, tío. Bueno, se canceló y una pena, tío. El torneo debería haber sido yo el ganador. La verdad que sí. Ya tiene sangre, ya tiene sangre. Si es que además dijo que igual hacía otro torneo o tal, para que hacía otro evento al final, nada. Pero bueno, ganador, aunque sea de malas formas. Habrá evento, pero no puedo decir nada. Oh, oh my god. Bueno, ya está el fuego. Vámonos. Y hablamos de Twenty y de esas cosas. Cogías la tarjeta de memoria, descargabas y de repente ponía el Nacho, 60 fotos subidas, partes etiquetadas. Sí. Es que antes eso, te hacías fotos con los colegas, las subías todas del tirón y ahora es como, no, subo una cada tres días con tales etiquetas, con tal edición. Antes era para compartir tu vida y ahora es como para ser un escaparate. Ahora es como que eres un escaparate y vendes un producto que eres tú. Claro, es que no, por las mofas, tío. Antes era para compartir recuerdos, como debería ser. Antes era una red social y ahora es una competición social. Yo hoy me he traído la Reflex, tío, porque nunca me la llevo y me gusta luego hacer fotos de recuerdo, tío. ¿Ha dicho katana? ¿Dónde está esa cara? Hablando de katana, ¿te vas a hacer ninja? Vas a katanear, ya sé. ¡Hombre! ¡Hombre de Estados Unidos, tío! Es que ayer la conseguí en una fiesta. Oye. Y te tengo que conseguir. Tengo que seguro que es mejor que la mía. ¿Dónde está esa careta? Tiene que pillar. ¡El perro! ¡Uy, el perro, perro, perro! Bueno, Farina. Todavía no hemos empezado con la barbacoa. Ya, vamos esperando, macho. Porque me ha dicho lo de la katana, que si no se quería tumbado en la cama. Pero la katana me ha motivado a vivir. ¡Pero es que tiene purpurina, tío! Ya, tengo purpurina también. Está que me ha costado muy cara, esta ha costado muy cara, tío. Ha sido carita, su carita, tío. ¿Dónde está la careta? Hay que caretear, tío. ¿El mono? Ya. No. Hoy juego del mono, no. Sí, por favor, tío. Pero con una lata. Bueno, tenemos a Ninja que va a estrenar la careta de esta barbacoa con un rodillazo mítico. Me da pena la careta. Pero eso es al principio, luego de verdad. Gracioso, tío. Espera. Tenemos a las patadas más famosas de España. De los rodillazos más famosos de España. Es increíble. Todo junto. Venga, 3, 2, 1. ¿La careta está bien? Entonces, tiene que pillar más. Tiene que pillar más. Yo me encargo. Bueno, ¿quién lanza la careta? ¿Pagas a los béisbol o flojito? Béisbol, vamos. No importa, tío. Te has dado de lado. Ya, tengo mucha resaca. Vale, no, sí, bien. Te voy a dar súper fuerte, ¿eh? No
tan corta. Dale, probar vosotros. Emilio, dale, Emilio. Dale. Hombre, yo ya he cataneado. Dale con esta, no te preocupes. Tiene que ser endecida como esta galleta. Vale, voy, va. ¡Lo has enfundado! ¡Lo has enfundado y tú! ¡Lo has reventado! No sé, no sé qué le he dado. ¡Hola! ¡Pilla al borde, tío! Parece un prepucio muy raro, tío. Le he dado al borde, tío. Impresiona mucho estar al otro lado. Voy a pillar una vez más. Yo creo que puede pillar. Tío, ensartar la puta cara con una katana. Ensartarlo, tío. Sí, sí, ensártala, ensártala. No, yo no quiero estar al otro lado. Yo tampoco. Yo pasa nada. Es que puto loco. A ver. Desenfundando o ya sacará como la aguanta. Como quiera. ¡Dios! ¡Brutal! ¡Pero lo has hecho! ¡Mira, mira, sí, tío! ¡Lo ha atravesado, tío! ¡Qué ojo más grande tenía esta cara! Pero me he jodido un poco la muñeca y el codo, ¿eh? Vale, bro, vale. ¡Qué héroe, tío! Es la mejor resaca de mi vida. ¡Sí! Está en el top de caretas esto. Sí. Vale, pues vamos a cocinarla ya. Ahora vas a ver si... ¡Puto Emilio, tío! ¡Puto Emilio! Se ha pillado, sí, creo que no, que ha pillado. Huele a mierda, como siempre. Ahora soy súper feliz. ¡Qué grande! Ha molado, gracias por la experiencia, Me ha gustado la experiencia. Ha molado que te cagas. Ha molado muchísimo. Ahora sí que hay que cocinar, que la barbacoa tiene que empezar. Luego la gente dice que jugamos con la comida y no la comemos. Ahí está. Lo siento, Ike. Lo siento, Ike. Siempre igual. Pues a comer. Bueno, ha llegado el chef. Es un sándwich de la mamá. No. Es un sándwich. Claro, es un chévere sándwich. Yo solito. ¿Lo has hecho solo? Si no están, están en Alicante. Ni polla. Sí, he metido dos hamburguesas con mi puta cabeza. De grandes. Mira. Huele. Ya ves, es como tu puta cabeza de grande. Puto cabrón. Bueno, un rodillazo en las pelotas, ¿no? Le ha dado la careta ya, un rodillazo. ¿Ha pillado la careta? Joder, ha pillado la careta ha como. Ha pillado mazo, O sea, te ha durado igual que un segundo y medio. Bueno, ya al menos está la barbacoa, tío. Vamos a poder comer, que es que no se puede, tío. A ver, un cacho de carne, tío. ¿La puedes pillar al vuelo? Espero que sí. Con la boca. ¡Se queda pegada! Hay que despegarla. ¡Lo has pillado! ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Bueno, esto ya va saliendo, coño. Así que, Tylabs. Bueno, ya está la comida. Ya está la comida, tío. ¿Qué tienes que decir? Que yo ya he cenado. Estás a por uvas. ¿No es la hora de la cena? Es la cena time. ¿No se cena a estas horas? Todas estas horas son las que te despiertas, tío. Estos heavies, tío. Son mal educados. Bueno, ¿qué? Hay comida, podéis comer, tío. No ves, tío. Puedo coger las salchichas. No tengo nada que perder. A chuparla. Joder, qué decante, tío. Joder, cómo quema, chaval. Pero es que no la cojas con la mano, tío. Hostia, estoy llorando y todo. Ay, una avispa, tío. ¿Quiere pillar? Vale. ¡Oh, no ha muerto! No ha muerto, tío. Ha vuelto el juego del mono. Tengo purpurina. Sí. Mira, tienes más purpurina. Eres muy... ¡Eres muy maricón! ¿Qué estás diciendo? ¿Pero te hace que se suba los campes eso? Sí, como se sube de los monos. El juego de los monos. El juego de monos. Versión. Cristiano Ronaldo. Juego de monos. Y así es como se inventó la calvicie. Con todas tus fuerzas, tío, tú puedes. ¡Emoción! Lo intento yo también, tío. ¡Adiós! O sea, casi pillo yo. A la mierda la cerveza, tío. Tío. Segundo intento de juego del mono. No me va a durar dos intentos. A la primera, venga. Lo dijo plano, como el mapamundi. Dale ahí, tío. Tú, por poco, ¿eh? ¡Pocahontas! ¿Te das con esa fuerza? Esta sí, tío. Tú para la banda, para que fuese más fuerte. Eso es.
Ahora sí, ahora sí. Oh, qué bueno. Ah, eso es. No. ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Lo tiene! Te vas a abrir la cabeza, tío. ¡Lo tiene! ¡Oh, my God! ¡Yes! ¡El patrón! Me he empapado entero, tío. Me he puesto en el peor sitio, tío. Me he empapado entero. No puedo subir, estoy flaco. Bueno, gordo. Me he empapado entero, tío. Mal sitio, tío. A ver, tío. Me ha salido un grano aquí, tío, a ver. ¿Por lo que me apuñan? No, una pelea jugándose de presión, claro, te estoy presionando. No te hinches. Lo tienes feo, tío. Es porque la cerveza estaba caliente, este es el problema. Tienes que presionar para que, no se te, para que se diluya, que no se te quede el chichonazo. Da igual, ¿no? A ver, no pasa nada, pero... Tú tienes un poco feo. No puedo abrir el ojo ya más. Creo que tú me mirarías en el espejo, tío. Oh, lo tienes muy bestia, ¡ay, tío! ¡Me han pegado! Cosas que pasan. El juego del mono no está sencillo. Sergio ha estrenado la piscina. Pues no está nada mal, ¿eh? Está buena, ¿no? Está buena, tío. Está como siempre, pero no hace el calor de siempre, pero está como siempre, está bien. Helada. ¿Quién es, China? China, báñate. ¡Qué tonta es! ¡Qué vaga! ¡China, vuelve! ¡Ah, sí llego! ¡Vaya tela! ¡Qué torpe eres! ¡Qué tonta eres, tío! ¡Qué tonta! ¿Estas dos avispas? ¿Ya? ¿Van a pillar? A ver, me llamo. Vale. ¡Cabrón! ¡Oh! Me he hecho mucha herida. Ahora te has cortado todo, a ver. No, no, es... bueno. Duele que te cagas, pero han pillado, mira. Sí, tío, pero me ha hecho herida, tío. Esto tenía hueso. Sí me lo bien, tío. Oh, my God. Las avispas son malas, tío. ¿Qué pondré aquí? Vamos a buscar en Google Traidor, tío. ¿Me hacéis poner comerme los huevos? Hay que mirarlo, tío. Mira el Google Lens. Yo creo que pone olvidona. Mira el Lens, necesitamos saberlo, tío. El Lens, por favor. El Lens. Vale, Nacho. Pone... ¡Claro, Mico! ¡Mico! ¡La de tu primavera, cuánto! ¡8,50! ¡8,50! Seguro pone sabiduría y dinero. ¡Tío, Lumba! Hay dioses en la antigüedad y en la actualidad que sirven a personas con ideales elevados. Ahora vocalizando. ¿Eso pone en eso? ¿Qué pone en cuatro líneas? ¿Pone eso? ¿Pero qué? ¿Y cuándo lo has editado para que salga eso? Oh, hay dioses en la antigüedad. ¿Qué tiempos? Hoy voy a vivir la Emilio Experience. Espera, China, ven aquí, China. Que esto es el Resident Evil, fuera. Que me ha dado curiosidad lo que se siente al recibir un rodillazo de Emilio, así que voy a probarlo. ¡China! Dios, pesa un corta rollo de perra, ¿eh? China, por favor, que prueba de equilibrio. Venga, va. 3, 2, 1. No me he bloqueado porque soy experto. Está duro, ¿eh? Hostia, sí, ¿eh? Lo ha notado. Ha hecho, no creía que iba a ir tan fuerte. No, he doblado más por si acaso me he dado. Y la verdad está muy perra. Estás perrísima, China. Ha sonado, ¿no? Sí, ha sonado. ¿Es que tú le diste aquí o le diste en la mano? No, le di aquí. Claro, en la mandíbula. ¿Dónde? La mandíbula. No le di ninguno. Si fue yendo para atrás. Yo pensé que le dio aquí. Pensé que le dio así. Tú estás obsesionado con todos los golpes de nariz, como la película de. Que era el Nicolas Cage que se cargaba un tío así, ¿no? No, tío, que de verdad. Y se va. Se va nuestro planeta apagando si no sabemos reciclar. Se va. Nuestro planeta apagando si no sabemos separar. Y se va. Yo le flow. Let's go for la brada to the school. Apagando, si no sabemos reciclar. ¿Qué coño toca, tío? Cine, señores, cine. A chupar. No lo tires, ¿eh? Ah, tío, me duele. Lo siento, tío. No estaba hablando de política y demás. Estamos hablando de... ¿Qué lo encuentro, macho? ¡Ah, gilipollas! Este abrazo, ¿sabes por qué ha sido todo? ¿Por qué, tío?
que me han dado la foto de los videojuegos chinos, tío. ¿De qué juego era? De Sebastián, joven, tío. Lo voy a guardar, voy a poner mi habitación, la voy a poner. Voy a quitar todo el Green Day y voy a poner solo foto, tío. ¡No hay huevo! Sí, 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 100%. Eso es. Voy a quitar todo el Green Day y voy a poner esto, tío. No, me lo creo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Que no, que va? Sí, que sí. Y dentro de un mes le preguntas a Edu. Pero tú que habías en la habitación de Edu, es de esa que va a decir, solo hay una foto tuya. ¿Lo voy a poner? ¿Lo voy a poner? Oh, my God. Se va a dar unas pelotas, Chevy. Venga. ¡Ay! No me pegas más. Yo ya me he llevado un rodillazo de puto el mío. Cuídate la pollera, ¿eh? No, ¿sí? Ya veremos. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Y menos mal que tenía la mano. ¡Ah! Yo me voy por culo, me llevo. Vale. Adiós, Chevy, tío. Yo tardo nada en irme a casa ya. Te aviso cuando... Te aviso cuando... Bueno, ya está, ya se acabó la barbacoa, ya están recogiendo y se van, porque es tarde. No sé, serán como las 12 o así, no sé qué hora. Te digo que la 1 menos 5. Justo. ¿En serio? Sí. No lo he mirado, de verdad. Lo siento, Iker, otra barbacoa más. Y nada, se van y el Edu está súper rapero. Si quieres enterarte, justo que enchaste el Windows Vista. No te quiero dejar todo mal, chaval. Vas a plasear cuando te deje mal con mi rap. Que se van, así que a chuparla. Otra barbacoa con éxito, con careta que ha pillado. Así que darle like, favorito. Y todos suscribiros no estáis y... No, esta vez no. Sí, bueno. Venga, hasta luego.